L'incendio sarà il luogo di passare ancora una volta. Oh, la sicurezza del monstro che mena un perso in tribunale si fa. Il suo cono infernale per la piede. Pierre, dirgli a tutto il mondo, metto più che mai, continui a implorare il cielo. Évidemment. Comme d'habitude, dans 2 semaines? Oui, 2 semaines. Merci. Detrás del sol. Sí, señor. Enseguida. Señor Mahran, puede pasar. Espero que lo entiendan. Este viaje fue planeado desde hace 6 meses. ¿Es un viaje muy largo? 3 semanas y media. La persona elegida debe empezar lo más pronto posible. ¿Por qué no acorta el viaje? No he visto a mis padres en 2 años. No quiero decepcionarlos. Sé que no debería pedirlo. ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Felicidades! Gracias. Estoy orgulloso de ti. Debiste causar una magnífica impresión para esperarte un mes. Bueno, dijeron que había muchos candidatos que podían hablar ruso o francés. Pero solo 3 hablaban ambos. Así que escogieron al más lindo. Piensen que vas a invertir la fortuna que vas a ganar. Sí. ¿Por qué no llamas a mi padre cuando regreses? ¿Ya pensaste lo que le vas a decir a tus padres? ¿Del trabajo? De todo. Aún no. Oraremos por ti. Samir, sé que amas a tu familia y sé que quieres pasar un tiempo con ellos para sentirte más cerca. Es importante. Pero quisiera que hubiera una forma más segura. Sé que no hemos sido amigos por mucho tiempo y tal vez no deba decirlo. Pero tengo miedo. Prométeme que te cuidarás. Feliz. Un momento. Muy bien. Muy bien. Linda sonrisa. Quietos. Bien. Muy bien. Sí, sonríe. También ustedes dos. Muy bien, madre, gracias. Esmat, Kamal, Mahmoud, todos, pónganse junto a Samir. ¡Basta! El muchacho acaba de llegar. ¿Es mucho pedir unas cuantas fotografías con mi único hijo? Por favor, vamos, Mahmoud, acércate. Samir, dame una sonrisa. ¡Perfecto! ¡Ja,
¿Ves? Desde entonces yo era el más guapo. Tenía miedo de que no volvieras. ¿Por qué dices eso? Debes haber tenido buenos amigos por allá. No madurarás jamás. Kamal, nadie reemplaza a un amigo como tú. ¿Y quién quiere dejar de ser niño? Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Mi bebé. ¡Samir! ¿Sabes algo del pastor cristiano que estaban juzgando? Mm-mm. Los periódicos en América hablaban de eso, pero no lo mencionan aquí. Los cristianos siempre se están metiendo en problemas. ¿Quién les presta atención? Esto no es nuestro. Un almuerzo por el precio de un té. No está mal. ¿Qué haces? Él se equivocó. Es la voluntad de Alá. Descubrimos el error. Su voluntad es corregirlo. Samir. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eres
como una serpiente al acecho. Años de trabajo, noches de insomnio. ¿Y tú me pagas con esto? ¿Por qué? Una Biblia corrupta hecha por locos. Supersticiosos que se mofan de Alá y adoran al profeta Jesús como si fuera Dios. ¡Mírame! 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 Estos son engaños de Satanás. La gente ignorante y estúpida a quien le han lavado el cerebro cree en estas cosas. ¡No, mi hijo! Esto es una pesadilla. Yo lo resolveré. ¡No! ¡No lo lastime! ¡No! Mi hermano tal vez no tenga valor para hacer lo que se necesita. Pero no me subestimes, ¿eh? Tampoco a tus primos, ¿entiendes? Te arrepentirás. Sostendrás el Corán y dirás el Chadá. Le pedirás a Alá que te perdone. Si no, te enviaremos detrás del sol. ¿Por qué quieres hacernos sufrir? Daría mi vida por ti. Entonces, ¿por qué no haces lo que tu padre te pide? No puedo renunciar a mi fe. Solo di las palabras. Lo que tú crees, guárdalo en tu corazón. ¿Quién lo va a saber? Dios lo sabrá. Siempre he odiado el mediodía. Su luz lastima. Nunca hubo algo que avergonzara a esta familia. Ni una sola mancha. Y de pronto... eres un extraño para mí. Un enemigo. Le di la vida a mi único enemigo. Vacía tus bolsillos. Vacía tus bolsillos. A partir de este momento no tienes padre, ni madre, ni hogar, ni familia. Has muerto para mí. Dejarás esta casa. Y jamás usarás de nuevo el nombre Mahran. Te extirpo de mi vida, igual que al cáncer. No, no, así no se hace. Mira, hazlo así. ¿Lo ves? ¿A qué has venido? No queremos cerdos aquí. Está mal. Vete. ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Samir! ¿Cómo te atreves a contaminar mi taller? Nunca te atrevas a volver aquí otra vez. Thank you.
Muchacho, ¿tienes idea de los castigos que se imparten por dar refugio a un desertor del Islam? Yo no tengo a dónde ir. Lamento que tengas ese problema, pero las leyes son bastante claras. Lo siento. Entiendo. Es un nuevo método. La policía secreta se está volviendo más creativa. Muchacho, si tienes hambre, puedo darte algo de comer. Sube. ¿Qué estás esperando? ¡Entra! ¿Te lo creíste? Tenía que convencerlos, en especial a mi padre. Si no te convencí a ti... Kamal, no tienes que explicarlo. Debes odiarme. Hiciste algo inteligente. ¿Cómo me encontraste? Me dije a mí mismo, si yo fuera Samir, ¿a dónde iría? Al barrio cristiano. He recorrido todas las calles 3 veces. ¿Por qué lo haces? Esto... es una locura. Kamal, sé que esto es muy difícil de entender. Por supuesto. Eran muchas cosas a la vez. Quería que la primera semana fuera solo para poder disfrutar a mis padres. Por eso no les dije que me iría otra vez. ¿Ellos creen que vas a quedarte? Sí. ¿Y no saben lo del boleto de avión? Bien. Eso está bien. No tienes que hacer esto. ¿Cuándo he desperdiciado la oportunidad de hacer algo emocionante? Sigue siendo un loco. Tú eres el loco al ponerte en esta situación. Samir, ¿cómo puedes pagar un precio tan grande? Para lo que está en juego, ningún precio es alto. Samuel Alam, es la policía. Samuel Alam. Sí, lo sé, lo sé. El London Times, el Washington Post, Le Monde. Todos han escrito sobre lo que llaman el juicio secreto del hermano Yusef. No está contento el Concilio Islámico. ¿Hay un juicio secreto? Si no cesan de inmediato estos informes, me veré forzado a tomar otras medidas. Lo que hagan otros, señor, no es mi responsabilidad. Samuel, en el último mes, otra iglesia cristiana fue clausurada. Por pintar su santuario. Sin tener permiso. Esto no es una anarquía. 3 cristianos más enfadaron a la gente equivocada y los asesinaron.
¿A cuántos más tendremos que encarcelar? Su gente jamás aprende. Samuel, tengo una buena razón para creer que usted está sacando información del país. Me enferma imaginar las consecuencias si es que esto es cierto. No tengo un gran interés en ver que le pase algo. ¿Entiende de lo que estoy hablando? Aprecio cualquier protección que quiera darme. No haga nada estúpido. Vigilaremos cualquier movimiento que hagan usted y su grupo. Pastor Samuel, ¿puedo hablar con usted? Creí que había hablado muy claro. Sí lo hizo. Pero, pastor, soy cristiano. Necesito ayuda. Si no la encuentro aquí, ¿a dónde puedo ir? Si eres lo que dices que eres... No soy espía. No trabajo para la policía secreta. Me doy cuenta de lo cuidadoso que debe ser. Muchacho, no voy a discutir esto. No sigas. Pero yo... Y si me disculpas, tengo algo que hacer. Querido amigo, hermosa mañana. Sí, muy bella. ¿Le gustaría tomar un café? Está muy ocupado. Exacto. Hay que remediar eso. Venga. El fallo se recibió anoche. ¿Muerte? ¿Cuándo? No confirmaron la fecha. Lo averiguaré antes de que veas a Pierre. Pero va a ser casi imposible verlo esta vez. ¿Por qué? Sospechan que soy el contacto. Nos vigilan ahora más que nunca. Fuiste un estúpido. Estoy muy equivocado. Yo no estoy de acuerdo. Samir no puede. Fuiste un tonto al dejarlo ir. Después de ver la realidad, volverá. Sharif, ¿estás ciego? ¿Crees que al dejarlo en las calles recuperará la razón? ¿Conoces a mi hijo mejor que yo? He visto esto antes. ¡Él se ha desviado! ¡No funcionará! No lo creo. Samir tomó una decisión. Él sabe que es joven y él puede recapacitar. Escuchen, si él no regresa en un día, no esperaré. Lo buscaré. ¿Y luego qué? Se someterá. No me parece. ¿Kamal? ¿En dónde está? Kamal, ¿dónde estás? Kamal. Kamal. ¿Kamal? ¿Sí? Samir, tienes que irte de aquí cuanto antes. Esmad ha incitado a todo el mundo. Te están buscando. ¿Sospechan que me voy? No lo creo. Pero si te encuentran, no importará. Jamás te dejarán ir. Harán lo posible por destruirte. No deberías estar en medio de esto. Samir, ambos crecimos en el Islam. Tal vez yo crea, tal vez no. No quiero que te maten. Vete de aquí lo antes posible. Nada por 8 semanas. ¿No hay ni un solo asiento? Solo hay 2 vuelos a la semana. No hay espacio. No, espere. Necesito hablar con alguien. Debe haber una solución.
Está hablando conmigo y una vez más le digo que no hay nada que hacer. Por favor, tengo que salir en el primer vuelo. Imposible, imposible. Estimado Pastor Samuel, escribo esta carta lleno de desesperación. Entiendo su precaución porque aquí es peligroso. Mi nombre completo es Samir Salem Maharam. Nací y me crié en esta ciudad. Como joven musulmán, me educaron con honor, respeto y obediencia. Mi padre es un hombre severo y esperaba mucho de mí. Mis años de adolescencia fueron como los de la mayoría. Descuidé mis estudios y vivía para jugar al fútbol. Mi religión fue más que nada un ritual basado en el temor. Nunca cuestioné las creencias de mi familia. Llegó el momento de pensar seriamente en mi futuro, así que tuve que aprender a superarme. Y hace 4 años gané una beca para estudiar comercio internacional en Chicago. Además de mis otros cursos, estudié francés y ruso, pero mi inglés no era fluido. En mi primer semestre fracasé terriblemente. La vergüenza y el deshonor que le daría a mi familia me aterrorizaron. La culpa y desesperación me hicieron pensar mucho en el suicidio. Entonces conocí a 2 estudiantes que me aceptaron en su grupo de estudio. Fueron muy gentiles y compasivos. Me ayudaron a sobreponerme y pronto empezaron a hablar de Dios. Uno de ellos me invitó a su casa. Jamás había visto tanto amor y comprensión por un extraño. Empecé a hacer preguntas. Estaba confundido. El Islam me enseñó que Dios no podía tener un hijo, que Jesús fue solo un profeta, que la Biblia era un libro falso y que los cristianos eran blasfemos y inmorales. Pero leía la Biblia cada día y oraba para que la verdad estuviera clara. Reconocí mis pecados. Vi que necesitaba al Salvador. Y esa noche, por primera vez, le hablé a Dios como mi Padre Celestial. Desde entonces, conozco a mi Señor. Pertenezco a una iglesia fuerte. Trabajo con gente joven, estoy empezando una nueva carrera y salgo con una maravillosa chica cristiana. Hice esta visita para expresarles amor a mis padres y, de ser posible, compartir mi fe. Sabía que era un poco arriesgado, pero no tan peligroso como en realidad lo es. Pastor Samuel, no tengo más que decir. No tengo refugio, ni comida, ni dinero. Estoy solo. Mi padre me ha desconocido.
Mi tío y mis primos me buscan para quitarme la vida. Solo puedo orar para que su corazón vea la verdad en mis palabras y que en su nombre usted venga en mi ayuda. Es mi única esperanza. Debes estar exhausto. Hay un refugio en la iglesia donde podrás dormir bien y a salvo. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Samir. Así, cuando estemos orando por nuestros enemigos o cuando estemos tratando de tenderles la mano, tenemos que hacerlo con amor, con todo el amor del mundo. Dentro de una semana, contacta a Pierre. Muy arriesgado. Samir, tú dijiste en tu carta que hablabas francés. Sí. ¿Comment? Parce que comment, le français faisait partie de mes études. Pourquoi? Samir, durante años hemos introducido al país materiales prohibidos para enseñar a los musulmanes. Al mismo tiempo, sacamos información. Información que el gobierno quiere suprimir. Y dependemos de la oración y la ayuda de la iglesia exterior, y mantenerlos informados es vital para nosotros. Ahora, acaban de informarme que un pastor, uno de mis queridos amigos, será ejecutado en 10 días. ¿El hermano Joseph? ¿Cómo sabes del hermano Joseph? Leí algunas noticias en Norteamérica. Había pocos detalles. Lo condenaron por enseñar a los conversos. Samir, yo busco el propósito de Dios en todo. No creo que hayas venido aquí por coincidencia. Voy a pedirte que hagas algo, pero puedes rehusarte si quieres. ¿En serio que estás loco? Bueno.
cuando he rechazado la oportunidad de hacer algo emocionante. Allá. ¿Qué está haciendo? Ahí está. ¿Vos sabés eso de él? Oui, y a ma voiture que ni démarre pas. ¿Vos sabés bien y fait? ¿Le d'accord? ¿Avez-vous été en bois par Samuel? J'ai des nouvelles de Frère Joseph. J'ai trop de temps. Cuando se confirmó la noticia de la sentencia secreta el lunes, líderes de la iglesia de todo el mundo se unieron en un esfuerzo sin precedente para convencer a la corte de anular su decisión. Father, it is you who opened prison doors and who set the captives free. Now we pray that you will set Brother Yusuf free, that you will deliver him from the bondage. Ich habe halt mein Bruder Yusuf, weit binden wir uns sein Leben. Vamos por el hermano Yusuf. Sal de tu cuerpo de la muerte y le traiga de vuelta. Oh, Señor, il n'a rien fait qui vaille une sentence aussi cruelle. Frère Youssef est pour nous un exemple. Oh, Brother Youssef, oui, c'est bon, elle est ici. Dans ce nom, Brother Youssef, il a été libéré. Dans ce nom, il a été libéré. Our Heavenly Father, remember your servant in this dark hour. By your will, Father, save his life. Restore to us the body of Christ, Brother Yusuf, whose work in your name is so far from finished.
Tu estancia aquí ha sido muy breve. Siempre estarás en mis oraciones. Y usted en las mías. Tienes muchos dones, Samir. Una mente aguda, tenacidad, valentía. Materia de un buen pastor. Quisiera que hubiera otros como tú. Sé que tendrás mucho éxito, Samir. Espero que Dios me dé sabiduría para eso. Lo lamento, la computadora indica que hay un pequeño problema. Su boleto dice que pidió un asiento central, pero temo que no queda ninguno. ¿Acepta un asiento de ventanilla? Sí, sí, lo acepto, gracias. Bien, señor. Ha sido secuestrado. Tres grupos extremistas se han adjudicado la responsabilidad del secuestro. Un vocero dijo que el secuestro de Khalil Awad en la ciudad de El Saad fue perpetrado como represalia por la liberación del hermano Yusef, hecho logrado gracias a una campaña internacional de los derechos humanos. Un comunicado breve especifica un nuevo conjunto de directrices para contrarrestar, según la declaración, la continua amenaza del cristianismo en la región. Cualquier retraso del gobierno oficial podría causar... ¿Hola? ¡Samir! Estás loco. Después de todo lo que pasé para conseguir el boleto, ahora no lo vas a usar. No te preocupes. Lo usaré. Será mejor que te vayas.